Hola, te habla Rubén Cedeño desde la ciudad de Buenos Aires. En esta ocasión siempre trato temas de actualidad y que tienen que ver con el desenvolvimiento del alma o el Cristo interno en la persona. Pero el de hoy es muy, muy especial. No voy a decir que ahora la humanidad está confrontando situaciones difíciles. Toda la vida la humanidad ha tenido conflictos de guerras, pandemias, ataques y cantidad de asuntos, porque a través de todos estos asuntos es que la humanidad evoluciona buscándole soluciones a los conflictos, pandemias, guerras, todo tipo de problemas políticos, religiosos. Pero hay momentos en que esto recrudece de tal forma que pareciera que es la primera vez que eso sucede, y tampoco es así. Pero hay que actuar. Ya conversamos hace unos segundos atrás que con esto la humanidad evoluciona. ¿Y cómo evoluciona? De diferentes puntos de vista, por supuesto, descubriendo mejores maneras de relacionarse, haciendo descubrimientos científicos. Y algo interesante, que generalmente pues los eruditos universitarios no toman en cuenta. La parte de la influencia mental que puede haber de parte de las personas involucradas en estos conflictos o de toda la humanidad, que es el caso que voy a tratar ahora, porque vamos a hablar de asuntos relacionados con toda la población del globo terráqueo. La actividad de hoy se llama Gran Invocación Completa. ¿Por qué se le pone completa? Porque generalmente por gran invocación, los que conocen esta invocación se refieren a la tercera parte, desde el punto de luz en la mente de Dios. Pero le anteceden dos partes más. La explicación, en parte, de lo que vamos a conversar hoy, está en el libro Deca Master. La Gran Invocación es una de las más antiguas plegarias que existen, antes que el Padre Nuestro, antes que cualquier oración de cualquier religión, incluso que el Gayatri Mantra, que es una de las oraciones más antiguas. La Gran Invocación la antecede. Pero solamente la conocían los miembros de la jerarquía espiritual, los grandes seres, y solamente ellos la podían utilizar, porque ya van a ver, allá hay partes muy comprometedoras. Y está siendo empleada por la jerarquía espiritual desde 1425, aunque, como ya les dije, data desde hace miles de años. Es sabido por todo el mundo que las dos guerras mundiales fueron manifestadas, ya saben por qué, pues una por unos motivos, otra por otro, pero podían haberse evitado si se hubiese hecho la gran invocación completa. La gran invocación ha sido revelada por el maestro Joal Kul. No la inventó él. Él solamente fue el vocero de la jerarquía espiritual para darla a conocer. Él es un jerarca del templo de la Gran Hermandad Blanca y junto con el maestro Kut Humi trabaja como instructor mundial. Porque Joal Kul fue discípulo o es discípulo del maestro Kut Humi. Trabaja también o ha trabajado con el maestro El Moria y Kut Humi, revelándole a Elena Petrovna Blavatsky toda la información con la cual ella hizo un movimiento tremendo
que dio a conocer la jerarquía espiritual y mucho de sus enseñanzas. Él es uno de los maestros más cultos y que más saben de los siete rayos. O sea, ser discípulo de él te involucra en conocer de los rayos más que cualquier otra persona, porque él es el que más sabe sobre eso. Y es el sistema solar que tiene la manifestación de los siete rayos, más el sistema que arropa al sistema solar, que es más grande todavía. Él es el encargado de dar a conocer toda la influencia de los rayos de la jerarquía espiritual a nivel de nuestro sistema solar. Y también él es indicado de dar a conocer las enseñanzas de la era en que estamos, la era del séptimo rayo. Muy bien, Saint-Germain es el avatar, pero el maestro, segundo rayo, porque la enseñanza siempre es de segundo rayo, él es el encargado de revelar todas las informaciones propias de la nueva era y que lo está haciendo desde 1919. A través de una discípula del maestro Kut Humi, que él está entrenando y que entrenó, que es Alice Bailey. Y así se dieron a conocer una cantidad de libros de forro azul muy lindos. En todos los idiomas aparecen de forro azul, los cuales les recomendamos estudiar. Son muy importantes. Si tú deseas armonizar tu mundo, si tú deseas cambiar una situación de negativa a positiva, deseas contribuir con el cambio de alguna persona, con el cambio de tu condominio donde vives, del barrio, de la escuela donde estudias, de tu país, haciendo la gran invocación lo puedes conseguir. Pero no haciéndola hoy sí, mañana no, sino haciendo un ritmo, creando un momentum. Acuérdense del señor del ritmo, séptimo rayo, arcángel Zadkiel y Elohim del séptimo rayo Arcturus. Llevan el ritmo, porque todo tiene que hacerse con un ritmo. O sea, para que la calle de tu casa esté limpia, tiene que haber un ritmo de que cada mañana o cada noche pase quien recoge la basura. Eso es un ritmo. Para tú hacer un cuerpo con gran musculatura, tienes que crear un ritmo de ir todos los días al gimnasio. Para tú graduarte de médico, de enfermera, de lo que tú quieras, tienes que hacer un ritmo de ir a la universidad los días que te demarcan que tienes que hacerlo. ¿Me van entendiendo un poco? El ritmo. Entonces, el ritmo en hacer la gran invocación va junto con el desarrollo de conseguir los objetivos que esta gran invocación puede lograr en tu vida. Resolver asuntos, el que sea. Cuando te despiertes en la madrugada, por aquí hay alguien que se despierta de madrugada junto conmigo. No dormimos juntos ni vivimos juntos, sino él en su casa y yo en la mía, pero hablamos y se despierta por allí de madrugada. Eso no es insomnio. Le digo a todos los que se despiertan 4 de la mañana, 5 de la mañana. No es insomnio. Ese es Dios que te está levantando para que reces, para que ores. Entonces, por allí tenemos un libro llamado Plegarias, que tiene oraciones. Tenemos el libro de servicios. Y en todas vas a encontrar la gran invocación completa. Está pasando algo. Dice el dicho, no me diga nombre. Pues vamos a hablar sin decir nombres.
hay ahorita una confrontación religiosa importante, dentro de una religión importante que nos concierne a todos. Hay en este momento una pandemia que nos concierne a todos. Hay en este momento guerras que si no se paran pueden producir una conflagración mundial. Entonces estamos hablando de una guerra mundial. Hay países que están convulsionados por asuntos políticos internos. Hay organizaciones delincuenciales, que no voy a entrar en detalle tampoco, que están apoderándose de ciudades, de países y de una cantidad de cosas. Es el momento de una emergencia. Estamos en franja roja, de naranja para roja, en todos estos sentidos. Y la oración puede cambiar. Me voy a referir a un asunto del siglo de oro español, del Renacimiento español, siglo XVI, que me encanta. Santa Teresa de Ávila decide fundar un convento, el convento de San José. Y en aquella época habían en cada pueblo 15 conventos, 16 conventos y vivían de la limosna que tenía que el pueblo mantenerlos. Y cuando vieron que Santa Teresa en Ávila iba a hacer este nuevo convento, el pueblo se alzó. Un convento más, no, tener que alimentar más monjas, no, qué horror, qué horror, qué horror. Se le manda, por supuesto, la solicitud a la iglesia y al rey Felipe II. Y también le llegan las quejas, estas quejas. Y él dice algo, palabras más, palabras menos, las voy a decir en mi lenguaje, lo que dijo Felipe II. Dijo, si en realidad ellas oran y están encerradas allí para orar por el bien de todos, que recen por mí y recen por mi gobierno, que recen por España. Y dio el permiso para que se fundara ese convento. ¿A dónde voy con esta narración? A que la oración es poderosa. Y Felipe II, pues, tuvo el siglo de oro español. Junto a él, durante todo su reinado, estuvieron los mejores escritores, los mejores músicos, los mejores arquitectos. ¿Serían los rezos de Santa Teresa de Ávila? Pues sí. Y tengo más historias que narrarles al respecto de eso. No hay problema que la oración no pueda vencer. Esto no es una creencia, esto es un hecho. Ni nada bueno que no pueda traer a tu vida. Esto lo dice Emmett Fox, uno de los padres fundadores y doctores de la metafísica. Maestro de Conimentes. Muy bien. ¿Cómo usar la gran invocación? No solamente la gran invocación, sino el Padre Nuestro, si lo vas a rezar, el Gayatri Mantra. Pero estamos en este momento centrados en la gran invocación. Debe ser utilizada sin ningún interés personal, ni para hacerte rico, ni para hacerte famoso, ni para que las mujeres gusten más de ti o los chicos gusten más de ti. No, nada de eso. Tiene que ser hecha con un estricto desapego. Es muy importante. Estos puntos son importantes para que pueda funcionar. Tienes que concentrarte en cada frase con todo el poder interno. Cada frase que digas le vas a aplicar todo tu poder interno y comprender plenamente lo que estás diciendo. Y la vas a pronunciar con espíritu de amor puro. Con la mente totalmente centrada en eso, poniéndole el sentimiento de lo que dices, cada frase, así que no lo puedes hacer
como una carretilla volando. No, nada de eso, olvídate de eso. Frase por frase, palabra por palabra. Mantener un ardiente propósito. Vas a sostener lo que estás diciendo en el plano mental. Con la visualización de lo que estás diciendo, de cada frase, vas a imaginar que eso está actuando con el sentimiento y la palabra enfocándose en lo que es, en el significado de lo que tú estás diciendo. Esto se convierte de esta manera en un mantra arrollador que se va a cumplir. No puedo entrar en detalles de contarles cuántas cosas se han solucionado a nivel planetario con esta invocación. Guerras que se han parado ipso facto con hacer esta gran invocación. Te vas a concentrar en tu ser interno y vas a ir proyectando todo esto, y esto es meditación. En el curso de meditación, iluminación y nirvana, en el punto de concentración hablamos de cómo se puede meditar concentrándose en una oración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a irnos al maestro el tibetano, lo que él dice. Él dice que lo visualicen a él también. O sea, perdóname, a las 4 de la mañana, 5 de la mañana o a la hora que sea que tú decidas hacer esto, tienes que encerrarte en tu habitación, porque es mucho lo que vas a hacer. Y dices que te veas de pie junto al maestro Jual Kul, que la está recitando contigo. Por eso puse la foto aquí del maestro Jual Kul, que recientemente hemos descubierto estas pinturas. Son copia de una foto genuina de él. No tenemos la foto genuina porque no tiene buena resolución y ampliarla a ese tamaño no se vería muy bien. Y bueno, aquí un asunto que si lo quieren hacer, lo pueden hacer mirando hacia el oriente. Pero si no, para el lugar donde estén mirando, da igual. ¿Qué dice el maestro el tibetano? O Jual Kul. La gran invocación constituye la plegaria grupal de la humanidad en la era acuariana. Y olvídate del tango, que Gardel se murió. Verbo y gracia, que estoy en la Argentina. Es la oración de Acuario. Las tres partes. Por lo tanto, es esencial que todo estudiante que aspira a servir a la humanidad haga de su distribución, darla a conocer, como también de su empleo diario, un deber y una obligación principal. Esto es un compromiso. Simbólicamente hablando, produce fusión. Cuando digo fusión, o dice el maestro fusión, perdón maestro, que estoy apropiándome de tus palabras, es produce fusión con el ser interno, con tu Cristo, y libera, te va a liberar a ti de todos los desastres en que estás metido, todos los líos, todas las limitaciones económicas, emocionales, todo eso te lo va a solucionar. Y libera algo de lo que hay arriba, trayéndolo para abajo. Cuando decimos lo que hay arriba, ¿qué hay arriba? Los siete aspectos de Dios. Buena voluntad, sabiduría, amor, belleza, pureza, por supuesto, vida, salud, prosperidad, amor compasivo, orden divino. Te lo va a traer a tu habitacioncita donde tú estás haciendo la gran invocación, al apartamento o casa donde vives, a la ciudad donde estás. Entonces vamos a comenzar con la primera frase.
son mantras. Les dije ya, es la gran invocación completa, que son tres partes. Que las fuerzas de la luz iluminen a la humanidad. Esto es un decreto. ¿Qué es la luz? Que sean inteligentes, que tengan sentido común, que sean lógicos, lógicos. El otro día un estudiante, se lo agradezco mucho porque lo hizo con buena intención, me mandó un regalo. Muy bien, lo recibí y era algo. Y miren, como lo estoy diciendo, algo. Porque cuando leí todas las instrucciones, no decía para qué era. Supuestamente era una crema o un líquido, supuestamente para la cara o para el cuerpo, pero tampoco lo especificaba. Y para los que saben un poquito de esto, tienen que estar informados de que las cremas no se pueden utilizar de día o de noche si no se sabe la especificación, porque si usted se echa una crema que no filtra los rayos solares o si lo filtra, no se da igual esto, puede ser perjudicial para tu piel y producirte cáncer en la piel. O te puede producir manchas que no se te quitan más nunca en la vida. Y eso que me mandaron tampoco lo decía. Si usted agarra un buen producto para la piel, todas esas especificaciones están a veces hasta en la misma, en la misma cajita donde viene el producto. Total, que yo no hallaba qué hacer con ese regalo. Llamo a quien me lo mandó, una persona que quiero mucho, y le digo, ¿para qué es esto? Ah, eso es para que te laves la cara, te lo eches en la cara. Le dije, aquí no dice que se puede echar en la cara. Aquí no dice tampoco si es para de noche o de día y puede ser peligroso con un cáncer en la cara, puede ser peligroso con manchas. Total, ¿qué es lo que les quiero decir? Este estudiante necesita que le recen la gran invocación. Que las fuerzas de la luz iluminen, le falta iluminación. ¿Cómo le dije? ¿Cómo tú mandas algo de regalo que puede matar a otra persona? Se convierte en un criminal. La humanidad necesita iluminación. Yo no sé por qué proceden ilógicamente, porque es un proceso lógico hoy en día en México, que vivo tanto en México, a todos los productos le pegan encima de la marca, le pegan un cartel que dice exceso de azúcar, exceso de grasa, no para diabéticos, no para hipertensos, no para no sé cuánto. Para concienciar, para iluminar, uno de los puntos de iluminación, meditación y nirvana que estuvimos trabajando y vamos a seguir trabajando, es primero que nada perseverancia. Y el segundo punto es concienciación. Señores, si oyen todo esto, si son metafísicos y si son maestros de metafísica, porque el que me mandó ese asunto, que no se sabe qué es maestro de metafísica, ¿cómo puedes actuar sin concienciación? Sin tener conciencia de lo que estás mandando. Sin iluminación, señores, la humanidad necesita esto. Que el espíritu de paz se difunda por el mundo. Esto tienen que visualizar. Todos los focos de conflicto. Hay conflictos entre países y países y se mandan bombardeos y se mandan esto, se mandan lo otro. Hay conflictos dentro de ciudades y pelean el pueblo con la policía y la policía con el otro. No sé y no voy a nombrar a nadie, pero ustedes saben. ¿A qué me estoy refiriendo? Aquí van a mandar esta energía, que el espíritu de paz se difunda por el mundo. Y les hablamos de visualización. Visualicen la paz. Una de las maneras de visualizar la paz, que es mundialmente conocido, es con el patrón electrónico del Espíritu Santo, por cierto, que lo llevó aquí. Que el Espíritu Santo, además de dar iluminación, da paz.
pueden utilizar esos elementos. Que el espíritu de colaboración una a los hombres de buena voluntad donde quiera que estén. Señores, ¿cuánta gente dice, ese no es mi problema? Esa es una palabra que nunca la he dicho en mi vida y les recomiendo a ustedes que no la digan. Porque el problema de tu vecino, el problema de un país es tu problema. ¿Tú sabes por qué? Porque si el problema de un país que está en guerra con otro no se resuelve, se puede involucrar tu país en una guerra y en una guerra se pasa hambre, destruyen casas, te quedas sin comida, sin ropa, sin familia, de todo. No hay problema que sea de una persona en solitario. Necesitamos colaborar y el problema de uno, la situación que tenga que resolver alguien, la tenemos que resolver todo y está oración, este mantra, lo tenemos que lanzar al planeta entero. Y aquí puse una foto de colaboración. Como ven, hay una cantidad de cositas, computadoras, libros, todos trabajando en conjunto. Trabajos en equipo. Que el olvido de agravios por parte de todos los hombres sea la tónica de esta época. Perdonen que dice todos los hombres, o fue redactado, sabe Dios, en qué momento, que ya saben que es antiquísimo, y hasta todavía. La palabra hombre es una palabra que connota la raza humana. Mi persona, es una decisión individual, en mis libros yo no uso la palabra hombre para la raza humana o para el ser humano, por aquello del sexismo, la exclusión y todas esas cosas que están de moda hoy en día. Pero esto es muy antiguo y no lo vamos a cambiar. Que el olvido de agravios, el agravio es rencores, deudas, ofensas. Esto, indudablemente, es la invocación a la llama violeta. Aquí, en este punto, es donde vamos a invocar la llama violeta para que la humanidad olvide lo que le hizo aquel, lo que le hizo el otro. Por allá hay dos pueblos ancestrales bíblicos que viven peleando, han pasado toda la vida peleando. Desde que la Biblia existe, allá hay narraciones de esos dos pueblos peleando y todavía y últimamente han tenido unos estallidos. Hay que mandar esta llama violeta para el olvido de agravios porque están que si yo llegué primero, que si el otro llegó primero, que si este me robó la tierra, que el otro no me la robó, etcétera. Señores, eso hay que olvidarlo y tú también tienes que olvidar los agravios, las cosas negativas que te han hecho. Que el poder acompañe los esfuerzos de los grandes seres. Es una invocación por la jerarquía espiritual. Y no solamente eso, sino por ejemplo, los grandes prelados que dirigen las religiones. Hay por allí algunos, y no voy a nombrar ninguno, pero hay unos que son de mi más caro afecto. Ellos necesitan que los apoyemos mentalmente, que el poder acompañe los esfuerzos de los grandes seres, que así sea y cumplamos nuestra parte, que nosotros también colaboremos con esa ayuda que estamos pidiendo que suceda. Ahora viene una parte tremenda, muy fuerte, y los conocedores siempre me quejo de que la ignorancia más grande de la metafísica está dentro de los mismos metafísicos. Tienen que aprender metafísica, culturizarse, porque vamos a hablar ahora de algo que requieren que ustedes sepan. Que surjan los señores de la liberación. Que surjan, por supuesto, a liberarnos, a ayudarnos, a meternos la mano. ¿Quiénes son? Bueno, vamos a ver si me puedo acercar a la
a la pantalla. Bien, vamos a ver esto. Puse de primero a la madre Alexa, que le dicen la diosa de la libertad, para que nos libere, porque lo que vemos aquí, que ella tiene en su mano derecha, es la antorcha de la llama violeta de la libertad. El Elohim Arturo, están todos los seres del fuego violeta más uno de otros rayos. Zadkiel, el arcángel Miguel con su espada liberadora, el propio maestro Saint Germain, Saturno. Saturno, cuando aparece en los horóscopos, en la astrología, es el gran liberador. No sé, Fernando, si quieres acotar algo sobre Saturno. La estructura, ¿ah? Sí, el que rompe las estructuras. Saturno, el que rompe las estructuras. La madre Mercedes, que rompe cadenas. Y la amada madre Kuan Yin, que con su lago violeta transmuta todo. Esos son los señores de la liberación. Pero no he terminado. Hay más. Vamos a ver lo que dice el maestro Yuval Kul con respecto al séptimo rayo. Cuando el séptimo rayo haya completado su manifestación y la influencia pisciana sea totalmente desplazada, estamos en eso ahorita, a nivel planetario, digamos, aparecerá el avatar del séptimo rayo, el maestro Saint Germain. Ya sabemos que el maestro Saint Germain no va a encarnar, que él va a trabajar a través del grupo o los grupos. Por eso en algún momento se descargó lo que se llamó el grupo Avatar, que creyeron que era una organización, y un pocotón de gente salió corriendo a meterse en el grupo Avatar. ¡Qué disparate! Eso no es así. Eso es que si tu grupo está trabajando con las enseñanzas del séptimo rayo, ese grupo es el grupo del maestro Saint Germain. Sigo hablando con las palabras del maestro Yuval Kul, el tibetano. Su trabajo demostrará la ley. Eso es lo que dijo allí, fue el Dharma. El Dharma es la enseñanza, junto con la ley, junto con el deber, el orden y el ritmo del proceso creador. Tal como actúa en el plano físico, mezclando espíritu y materia. O sea, se va a fusionar estos dos asuntos. Y les termino de hablar de los señores de la liberación. Ahí vemos de primero al señor Shiva, que es el gran liberador cósmico, director del rayo azul cósmico, con la madre Kali, directora del rayo azul cósmico también, y dentro de las tres grandes madres, la gran liberadora. Vajrapani, ni se los cuento, señores. Fue el que liberó al señor Gautama en su encarnación de todos los obstáculos, de todo lo que podría haberlo puesto en jaque mate de las funciones de su encarnación como el señor Gautama. Yamantaka, que es uno de los grandes libertadores, y Manjushri. Estos son ya los cósmicos. Separé más o menos los que trabajan para la Tierra, excepción de Madre Alexa y el Arcángel Miguel, que trabajan a nivel cósmico. Y aquí les puse solamente los cósmicos. A esos seres los que estamos invocando cuando decimos que surjan los señores de la liberación. Que aparezca el jinete del lugar secreto y con su venida salve, vengo todopoderoso. Me imagino este ser de luz. Este ser de luz para los cristianos es la segunda venida. Pero la segunda venida, está muy claro, es interna. La segunda venida del Cristo. Es el despierto, el Cristo, dentro de los corazones de cada ser humano. Pero yo me lo imagino como un jinete, aquí se los tengo puesto, que viene. Esto en realidad es el Kalki Avatar. ¿Qué es el Kalki Avatar? Este ser, Kalki quiere decir oscuridad, el avatar que va a venir a limpiar la oscuridad,
advenimiento del Señor Shiva, el Cristo cósmico, a la Tierra, para poner fin al Kali Yuga, que todavía no se ha terminado el Kali Yuga. Se habla de la Edad Dorada, pero el Kali Yuga no se ha terminado. Que es la maldad, la mentira, las divisiones, y a todos los que están en contra del Dharma. Por ahí está trabajando ya el Kalki Avatar, porque a todos esos que están en contra del Dharma están haciendo que, primero que nada, se manifiesten, se sepan quiénes son, y creo que los van a sacar. Después por ahí hay una frasecita un poquito peligrosa que dice la gran invocación, y vamos a hablar un poquito de eso. Que se saquen a todas las personas que están contra la ley, contra la enseñanza, sea en cualquiera de las religiones. Miren que por allí, no voy a decir dónde para no meterme en problemas, se está hablando del catolicismo de la nueva era dentro de la religión católica apostólica romana, y se está usando ese término, y están haciendo planteamientos completamente lógicos, que son las propuestas de la humanidad para en esta era vivir mejor. Y les digo, no voy a entrar en detalles para no hacer de esta exposición algo polémico. Van a barrerse todas las personas que estén contra el orden divino, el plan divino de perfección y el concepto inmaculado. El Kalki Avatar es un ser de luz que viene con un conjunto de personas, él no viene solo. Es del primer rayo azul y todos son crísticos. Todos es manifestando la conciencia crística. Van a restablecer el Dharma sobre la Tierra y van a avivar la mente y el corazón de todos los estudiantes de buena voluntad, trayendo el Satya Yuga, que como verdaderamente se llama esto, la era del ser. Satya es de Sat, que quiere decir yo soy, era del yo soy, o la nueva edad dorada. Seguimos con la gran invocación, que las almas de los hombres despierten a la luz. Despierten a la luz, despierten a la enseñanza, al Dharma, a la espiritualidad correcta. No estoy respaldando ninguna religión ni creencia en especial. Usted puede ser católico, puede ser hinduista, puede ser musulmán, puede ser judío, puede ser sikh, y despertar a la luz. Y que permanezcan con intención masiva. ¿Qué quiere decir intención masiva? Que se unan en el propósito de hacer una humanidad mejor, acabar con las guerras, acabar con las pandemias. Entonces, lo que se está promoviendo ahorita en algunos movimientos religiosos, no sé si nombrarlos, se está hablando de un ecumenismo y de una interreligiosidad. Y hay prelados, directores de las religiones, y dentro de ellos uno de mi más caro afecto, que está proponiendo esto, que ya ha sido propuesto en reuniones de religiosos desde hace años atrás, pero esto se está reavivando, porque si no nos unimos, la humanidad se va al traste. Que el Señor pronuncie el fiat, el Señor es, esa palabra está muy bien puesta allí, porque puede connotar Dios, puede connotar el Logos, puede connotar el Creador, ha llegado a su fin el dolor. Esto es un decreto. Entonces tú te vas a imaginar esos dos países que están peleando, ha llegado a su fin el dolor, y que no salgan más nunca esas mamás corriendo con el niñito en la mano porque le están bombardeando el edificio donde vive. Y salga un niñito sin pantalones corriendo porque le mataron el papá y la mamá y no sabe qué hacer. Eso quiere decir, ha llegado a su fin el dolor. Que se acaben los hospitales llenos de enfermos con apariencias de enfermedad por una pandemia. Que se acabe el hambre,
que se acabe la limitación. Cuando no tenemos internet, sufrimos. Este mantra va también para eso. Ha llegado a su fin el dolor. Ven, oh Todopoderoso. ¿Quién será? Ese Todopoderoso está muy bien redactado, porque eso puede connotar también Dios, el Padre Eterno, Alá, Jehová. ¿Me van entendiendo? Ha llegado para la fuerza salvadora. ¿Quién es la fuerza salvadora? Toda la jerarquía espiritual, con nosotros, todos los estudiantes de la enseñanza, sean de cualquier denominación, de cualquier grupo, pero que están trabajando para el bien de la humanidad. Esa es la fuerza salvadora, la hora de servir, de salir a la calle, dar clases, darle un plato de sopa al que lo necesite, curar a alguien con una pandemia, etc. Que se difunda esto por el mundo. O Todopoderoso. ¡Qué grande es eso! Bien, aquí viene la frase más difícil. He pasado mucho tiempo como primero que nada estamparla en el libro de K-Master, que es donde está explicado parte de esto. Y para cómo se los voy a decir hoy. Y no malinterpreten la gran invocación. Que la luz, el amor, el poder y la muerte, ahí es donde está, por supuesto, la parte difícil, porque no estamos pidiendo que se muera nadie. Que cumplan el propósito de aquel que viene. ¿Quién es aquel que viene? El Cristo, la conciencia crística, el avatar. También está muy bien redactado, porque cada quien, de acuerdo a sus creencias, lo puede adaptar. Y miren cómo les voy a explicar que la luz, el poder y la muerte cumplan el propósito de aquel que viene. Se lo voy a explicar con la vida de Santa Rita de Casia. Esta es una santa que adoro. Me hicieron una transfusión espiritual para que yo me convirtiera en devoto de ella. Esto quiere decir que yo a Santa Rita de Casia no la determinaba. Un día estábamos haciendo estos recorridos donde doy clases en Italia y venía una estudiante, que ya sabe quién es, porque me está oyendo, y decía, en la carretera, decía Casia. Y este estudiante alzó la voz y dice, mi madre era devota de Santa Rita de Casia y me trajo cuando yo era adolescente. Inmediatamente veníamos en una van o dos van, no me acuerdo exactamente, de estudiantes llenos de metafísicos, y le digo yo al chofer, párate, 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 y nos paramos. En esa época no había, ¿cómo se llaman estas cuestiones? GPS, eso no existía. Era todo con mapitas y todos teníamos los mapitas. Párense, párense. Por favor, ¿podríamos calcular cuánto hay de aquí a Casia para ir para que este estudiante vuelva a Casia? Y se podía, era como una hora. Entre una hora de ir, desviarnos de la vía de donde íbamos, ir a Casia y devolvernos y seguir ruta. Pero bueno, todo estaba calculado, lo calculamos. Esta discípula se llenó de una alegría inmensa y yo tenía el entusiasmo de descubrir cosas desconocidas. A mí me encanta descubrir cosas desconocidas. Bueno, llegamos a Casia, una gran iglesia inmensa, una basílica hermosa. Y dentro está el cuerpo incorrupto de Santa Rita de Casia. Esas cosas que pasan, raras. Éramos un grupotote. Y pasa un prelado de la iglesia que resultó ser el párroco, el abad del convento, el máximo de en todo. Pasa, se me queda mirando
Y me dice, ¿y ustedes quiénes son? Ustedes saben que yo no tengo problema decir que soy metafísico a ningún prelado de ninguna religión. Mucho gusto, mi nombre es fulano de tal, este es el grupo de metafísica, mi persona es responsable, ando dando clases de metafísica con todo el catolicismo y con todo esto. Y ese padre ha dicho, acompáñenme. Fernando, tú estabas en ese viaje. Eso fue prodigioso, eso fue la propia Santa Rita. Y ahí empezó él a contarnos una cantidad de maravillas. Y aquí viene, les podría contar la vida de Santa Rita de Casia, hacer una actividad de una hora, pero no lo voy a hacer. Ella es la doctora de los imposibles. Óiganme el cuento que es de Netflix. Deberían de hacerle una serie en Netflix. Yo sé que hay una película por ahí, pero una bien moderna. Óiganme lo que pasó. La Santa Rita de Casia, no vayan a creer que era virgen y mártir. No, nada de eso. Ni fue virgen, yo no sé si mártir. Muy bien, ella estaba casada con un hombre que ella adoraba, idolatraba a ese hombre y ella creía que era el mejor hombre del mundo, rico, buen mozo, estaba buenísimo y vivía pues su vida de esposa, tuvo dos hijos. Mi hermano, ese hombre se le echó a perder y se metió con unos fascinerosos, era como un mafioso, aquello fue horroroso, y le daba mala vida, le pegaba, de todo le hacía. Y un día, por supuesto, metido en esos bajos fondos, el marido de Santa Rita de Casia lo mataron. Muy bien. Pero el cuento no se termina allí. Los dos hijos varones. Ella, tú sabes, enseñándoles la religión, enseñándoles todo, cuando ve que los muchachitos, los pendejitos, empiezan a agarrar el camino del papá y se empiezan a convertir en capos, igual que el papá, y a traficar de la época. Yo no sé en la época que traficaban. Aquello era horroroso. Aquí viene la frase de la gran invocación. Pregúntenme qué hizo ella. Y es la foto que les estoy poniendo allí. Ella le dijo a Dios, si van a seguir siendo delincuentes como el padre y como mi difunto marido, van a hacerle daño a la humanidad, prefiero que te los lleves de la encarnación. Y se los llevaron. A mí no me vengan a estar diciendo que Santa Rita, ¿cómo es posible que sea una santa y mató a los dos hijos? No los mató, ya lo que le pidió a Dios, que si seguían por el mal camino, que se los llevara a la encarnación. ¿Entendieron la frasecita de la gran invocación? Sin decir nada, se los dije todo. La voluntad de salvar está presente. Esto es un decreto. O sea, hay personas en este momento que quieren salvar a la humanidad. Pero para hacer eso, no podemos estar pendientes de que si te tienes que colgar un cristalito, que tienes que ir a limpiarte los chakras. Eso no es la gente que va a servir y ayudar y a salvar a la humanidad. Es lo que se remangan las mangas de la camisa y se ponen a enseñar a pensar. Porque ya sabemos que todo es mente y sentimiento. Y el pensamiento y el sentimiento negativo es lo que produce todas las guerras y todos los desastres. Y tu vida ha vuelto un desastre, es tu pensamiento y tu sentimiento. Te educo, o te educamos, en mejorar la calidad de tus pensamientos, la calidad de tus sentimientos, la calidad de tus decretos, y tú vas a mejorar. Entonces, esa es la voluntad de salvar, está presente. El amor para llevar a cabo la tarea está ampliamente difundido. Señores, pregúntenselo a los metafísicos que vivimos poniendo en las redes actividades y actividades, no solamente por mi persona, porque aquí no somos autócratas.
Aquí todo el mundo da clases de metafísica. Entonces, eso quiere decir, el mensaje está difundido. Sigue hablando el teléfono solo. El teléfono no, el reloj. Muy bien, me lo quito para que no hable. La ayuda activa de quienes conocen la verdad también está presente. Esto es una reafirmación de que se está haciendo algo. Y por supuesto, necesitamos que más gente lo haga y se sumen a esto. Vengo todopoderoso, ya lo expliqué, la palabra o todopoderoso, y funciona a los tres puntos, la voluntad, el amor, etc. Construye una muralla protectora. Eso es como el muro azul del Arcángel Miguel. Eso es el círculo blanco de Serapis Bey para protegernos contra el mal. Y viene la gran invocación, el gran decreto, que es: el imperio del mal debe terminar ahora. No es mañana, ni que si a Dios lleva bien terminarlo. No. Tiene que ser ahora. Esto es un decreto re-metafísico. Ahí tienen la muralla, por supuesto. Entonces ahora viene la parte que ustedes conocen de la gran invocación, que es la tercera parte, desde el punto de luz. ¿Cuál es ese punto de luz? El punto de luz en la mente de Dios, es el Mahabindu, donde se originó todo. Eso que dice la Biblia, y Dios dijo, hágase la luz. Y es el dedo de Dios. El tibetano habla de ese dedo de Dios. Ya hemos terminado de revisar completamente el libro Primer Rayo. Tiene una nueva adaptación propia para a nivel universitario. Ya todos los correctores son varios seres que corrigen. Y ya lo han hecho, ya Fernando le dio la última vista al libro. ¿Cuándo lo vamos a tener colgado? En una semana. Ahí se habla del dedo de Dios. Y es el dedo que pintó Michelangelo Buonarroti en los frescos de la Capella Sixtina en el Vaticano, Roma, Italia. Que usted ven un dedito de Dios y el dedito de Adán. Ese es el dedo que apunta a ese punto de luz, que forma ese punto de luz, desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a la mente de los hombres, que le afluya luz a la mente de ese que me mandó el regalo, que no se sabe qué es y que no hay yo qué hacer con él. Que la luz descienda a la tierra, a todo el mundo, porque una gente con una mente iluminada, imposible que se ponga a mandar bombardeos de un país a otro, imposible que se pongan en una manifestación por lo que sea en un país a nivel político. Eso es una cosa, manifestar y pedir algo en la puerta del Congreso para que el presidente los oiga, y otra cosa es estar rompiendo los vidrios de las cafeterías, rompiendo los cajeros automáticos y volviendo un desastre el país. Una mente iluminada pues no hace eso. Entonces aquí vemos esta imagen, acuérdense que dijimos al principio que había que visualizar. ¿Cómo van a visualizar ustedes ese punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a la mente de los hombres? Desde el punto de amor. Aquí viene la parte suave de la gran invocación. Desde el punto de amor en el corazón de Dios. ¿Qué es el corazón de Dios? No es que Dios tiene un corazón con sístoles y diástoles. Pum, 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 pum. No olvídense de eso. Esto puedo decir que es metafórico, pero tampoco es metafórico. Ese corazón de Dios existe. Que afluya amor a los corazones de los hombres. Una gente con amor no hace esos desastres. Que Cristo retorne a la tierra. Para los que creen que Cristo va a venir
como el jinete del cual hablé. Otros que piensan en el Kalki Avatar y otros que saben que la venida del Cristo es interna, que es el despertar de la conciencia crística, va esa frase, que Cristo retorne a la tierra. Y aquí vemos, esta es una belleza de dibujo, no sé si logran ver, en el centro está la llama triple, y bordeando la llama triple está un corazón. Ese es el corazón de Dios y este es el gran sol espiritual central, que es también metafóricamente, porque todo esto tenemos que hablarlo metafóricamente porque no es concreto, es metafísica. Metafísica es todo lo que va más allá de lo físico, de lo que no se toca, lo que no se ve. Y es una manera de visualizar. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida. ¿Cuál será ese centro donde la voluntad de Dios es conocida? Es Shambhala. Para los católicos apostólicos romanos, la comunión de todos los santos. Es lo mismo. Donde viven todos los maestros, todos los santos, todos los seres de luz. Que desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres, señores. El ser humano es muy orgulloso, se cree todopoderoso porque es presidente de uno de los países que llaman países que son imperios. Y se creen poderosos esos seres, señores. De acuerdo a la voluntad de Dios y midiéndolo con la voluntad de Dios, la voluntad de cada uno de los maestros de la jerarquía espiritual, son unas pequeñísimas voluntades. Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. El otro día me hizo gracia, no burla, pero sí gracia, que alguien que había dicho, se disgustó con un grupo en un país, un grupo de metafísica, en un país dijo, no, yo ahora voy a seguir el propósito que los maestros conocen y sirven. Y yo volteo y digo, ¿y cómo lo sabe? Señores, para empezar ese propósito, el 99,9% es secreto. Porque la humanidad no se puede enterar de ese propósito porque lo destruyen, la humanidad destruye todo. Y si es al respecto de lo que dicen algunos libros de los maestros, eso es el 0,000000000% de lo que se puede revelar de la enseñanza espiritual. Señores, no sabemos nada. El que dijo eso, por supuesto, es un pedante, un orgulloso, un egocéntrico. Es decir, no, yo ahora voy a seguir el propósito que los maestros conocen y sirven. ¡Qué horror! A veces, cuando oigo esas cosas, lo que hago es pedirle a Dios, me encierro en el cuarto, que nunca diga yo, diga mi persona, que voy a seguir el propósito que los maestros conocen y sirven. Porque no lo conozco. Uno apenas lo que sabe es mendrugos de la enseñanza, de la gran sabiduría. Por supuesto, bueno, ya les dije, el centro donde la voluntad de Dios es conocida es Shambhala. Y desde el centro que llamamos la raza de los hombres, esto es muy misterioso. Ese centro que llamamos la raza de los hombres es el departamento del Manu. Del primer rayo, del Manu Vaivasvata. ¿Quién es el Manu? El que ha decidido durante la evolución cómo es nuestra fisonomía. O sea, yo soy morenito porque el Manu diseñó esta raza así. Ustedes son blanquitos, azules. No se preocupen, yo estoy decretando a ver si me voy poniendo un poquito rubio y ojos azules. Michael Jackson lo hizo con inyecciones, yo lo voy a hacer sin inyecciones, no se preocupen.
Es el que decide que tú seas rubio, que tú seas chinito. Eso lo hace el Manu. También es el que decide los continentes. Es el que decide los gobiernos. ¿Y cómo son los gobiernos? Y la gente se queja porque los gobiernos son corruptos, esto y lo otro. Y ustedes, y la humanidad que gobierna esos gobiernos, son maestros ascendidos. No, también son corruptos. Y como dice Simón Bolívar, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Olvídense. Esos gobiernos que ponen a todo el mundo a marchar derechito, ese país necesita eso. Esos gobiernos así más liberales, como por ejemplo en Suiza, que tienen también su asunto allí, que tienen que cumplir, como Viena, etcétera, digamos, Austria, tienen esos gobiernos porque esa gente está preparada para eso. Ponen unos jardines preciosos con amapolas. Señores, agarran en otro país y ponen amapolas y no la han terminado de sembrar y ya la gente se la robó. Por favor. Bueno, eso es para que vayan entendiendo. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle las puertas donde se halla el mal. Ese es otro mantra muy poderoso. Las puertas del mal existen. Fueron abiertas en la Lemuria, cuando la gente, la humanidad de aquel momento, permitió que unos rezagados que andaban por allí, por otras galaxias, que sí conocían el mal, que no tenían dónde guarecerse, le abrieron las puertas de la Tierra, vinieron a la Tierra, se metieron en los vientres de las madres que estaban embarazadas, y estos niños, cuando crecieron, no eran iguales a los niños de antes de la Tierra, que jugaban la pelotita, que jugaban el trompo, el monopolio, yo no sé, todos esos juegos inocentes, y la pelotita, no. Estos eran terribles, se guindaban a golpes, hacían ring de boxeo, etcétera, y trajeron la maldad a la Tierra. Y cuando crecieron, se convirtieron en gánster, una cantidad de cosas horribles, hasta el día de hoy. Se abrieron las puertas del mal, la caja de Pandora. Esa puerta hay que cerrarla. Vamos a ver qué dice el maestro Kuthumi. El mal no tiene existencia per se en sí mismo, o sea, el mal, la pandemia, no existe. La guerra entre dos países no existe. Las manifestaciones contra un gobierno no existen. Son ilusión. ¿Pero por qué se manifiestan? Porque la gente cree en eso. Y lo que se manifiesta es lo que se piensa, se cree, se decreta y se actúa. Y lo están haciendo. Y generalmente es la gran mayoría. Porque los otros, los buenitos, entre comillas, no somos mayoría. Somos la minoría que estamos pensando que le bendecimos el Cristo al presidente, le bendecimos el Cristo ese que está bombardeando el otro país, le bendecimos el Cristo a tal dictador y todo está bien. Somos la minoría. Entonces por eso se manifiesta. El mal no existe, no tiene existencia per se. No es más que la ausencia del bien y existe solo para aquel que se transforma en su víctima. O sea, solamente se transforma en su víctima quien cree en el mal. Vamos al fin de la gran invocación, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la Tierra. Esto es un gran mantra, tremendo. Que la luz, o sea, la iluminación, la inteligencia, el amor, que no se sigan peleando, y el poder, digamos, el poder de Dios, de hacer el bien y todo esto, que restablezcan el plan en la Tierra. Gracias. Gracias, Rubén. Gracias.